Que el gran inquisidor lo reciba cuanto antes. Dicen que era una serpiente enorme, como un dragón de 7 cabezas, y que se disponía a atacar la base del Alcázar. También dicen que se ha abierto un agujero en la calle del pez que casi llega al infierno, del que salen llamaradas y olores terribles. Os digo que están pasando cosas. Me habéis sacado de mí, señor. ¿Y el rey? Habrá que despertarle. Sí, porque lo que es a mi señora... Señor. Señor. ¿Pero qué hora es, Andrada? Pasan de las 8, señor. Mi carroza ya debe estar abajo. Lucrecia, mi sombrero, la espada. ¡Qué belleza! Es la primera vez que veo a una mujer toda desnuda. ¿Has visto en tu vida algo más hermoso, conde? El paraíso tiene que ser como esto. No dicen lo mismo los del Santo Oficio, señor. ¿Qué sabrán ellos de mujeres desnudas? Según ellos, todo. Pasa. Toma, señor. ¿Qué buscáis, majestad? Medio ducado que traía para Marfisa. ¿Medio ducado, nada más? Es lo que marca el protocolo. Señor, Marfisa es la puta más cara de la villa. Lo correcto por parte de vuestra majestad sería dejarle 10 ducados. ¿10 ducados? Pero si yo nunca he tenido en mano tanto dinero. Ahí van los 10. Los tenía destinados para Lucrecia. No me tiene que dar nada el señor conde. De sobras me considero pagada. A mí Marfisa no me dijo eso. Es que mi ama lo hace por oficio y una por afición. El señor conde me dejó contenta. Ah, señor Vicarroza, nos aguarda. Podéis cubriros, conde. Gracias, majestad.
Luego lo repetiremos en palacio, delante del valido. A ver cómo le sienta.